Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a todos los participantes a este encuentro con la hermana República del Ecuador, reconociendo la importancia del desarrollo económico, empresarial, educativo, social, cultural y político, la región suroccidente de la Universidad Cooperativa de Colombia, conformada por varios de sus campus, entre ellos Cali, Popayán, Pasto y Pereira. Hemos decidido tener como país invitado en nuestro Global Festival a la hermana República del Ecuador. El Global Festival es una estrategia de internacionalización del currículo, la cual se constituye en un espacio académico donde nuestros alumnos tienen una aproximación teórica y sociocultural a diferentes aspectos del país invitado, contribuyendo de esta manera a la formación de profesionales con un pensamiento global. La Universidad Cooperativa de Colombia, región suroccidente, agradece a todas las personas asistentes el día de hoy a este importantísimo evento que permite estrechar los lazos de amistad y de cooperación académica internacional. Es para mí hoy presentar al doctor Óscar Llerena Borja, quien además es un amigo de la casa, de nuestra casa de estudios, de la Facultad de Derecho. El grupo de investigación La Minga es un gran referente académico para nosotros en nuestra facultad y dada su trascendencia académica a nivel internacional y latinoamericano. El doctor Óscar Llerena Borja tiene estudios de sociología y ciencias políticas de la Universidad Central del Ecuador, licenciatura en sociología de la Universidad Complutense de Madrid, máster en estudios avanzados en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. De Madrid. El día de hoy me complace darle la bienvenida al doctor Óscar y permitiendo que estos micrófonos sean suyos y que podamos disfrutar de estos importantes aportes. Bienvenido, doctor Óscar. Señor decano, muy buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Quisiera en primer lugar agradecer su generosa presentación, decano, saludar esta iniciativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Facultad de Derecho, de la sede Pasto, representadas aquí por el decano, Livio, no sé si pronuncio bien su apellido, decano, discúlpeme si no es así, Chichiavento, Tranquilo. lo mismo dar. Enviar un saludo a mis amigos y a mis amigas del grupo de investigación La Minga y agradecer particularmente el trabajo, el talento, el esfuerzo de Claudia Gómez, que además de ser una talentosa compañera, es una amiga, ¿no? Entonces quiero reconocerle en este momento su trabajo, su esfuerzo, su ayuda, su acompañamiento en este proceso. Y darles las gracias a todas las personas que están conectadas a esta conversación. Espero que podamos establecer un diálogo para reflexionar sobre una realidad que ciertamente nos ataca, nos interpela profundamente en estos momentos de crisis, ¿no? Sin más, yo, si les parece, empiezo. Quisiera plantear, para empezar, dos ideas que me resultan de importancia a la hora de pensar o de aproximarnos a esta exposición. En primer lugar, quisiera dejar sentado el lugar desde donde se van a expresar estas ideas. Como ha dicho el decano, yo tengo estudios de sociología y fundamentalmente mi tarea de investigación se ha desarrollado en el campo de la filosofía. No quiero decir con esto que soy filósofo. Lo que quiero decir es que yo intento aproximarme a la realidad que vivo, a la realidad del mundo en el que vivo, a partir de la filosofía. Y por lo tanto, yo espero que este juego entre las ideas, entre los datos empíricos, los datos históricos,
y los conceptos filosóficos sea agradable para ustedes. Es un esfuerzo complejo y sobre todo cuando uno carece de herramientas didácticas, como es mi caso, pero bueno, intentaré hacerlo de la mejor manera. Por otro lado, quisiera dejar claro cuál es el objetivo que me he propuesto en esta exposición. Lo que quiero hacer en esta exposición es presentar a ustedes una comprensión de la transformación de los procesos de lucha social en el Ecuador durante el final del siglo pasado y el inicio de este siglo. Creo que el Ecuador y toda la región andina han vivido unos procesos acelerados de transformación de las formas de acción de lucha social. La lucha social ha cambiado drásticamente en nuestra región y por lo tanto lo que pretendo es presentar una mirada sobre esa transformación. Ahora, esta transformación, esta mirada que yo quiero presentar a propósito de esta transformación, es una mirada que va a ser un poco polémica, por decirlo menos. Y realmente agradecería mucho a todas las personas que están inmersas en este conversatorio que confronten estas ideas porque parto del supuesto de que son ideas complejas. Miren, me gustaría iniciar, una vez puestas estas dos primeras cuestiones sobre la mesa, me gustaría iniciar analizando el contexto de crisis que vive el Ecuador y América Latina durante los años 90. Voy a compartir la pantalla, espero que tal vez si Edwin me ayuda informándome si se ve la pantalla compartida. Les ruego un minuto, por favor. A ver. Querido Edwin, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, ya, se le ve perfecto, doctor. Perfecto. Miren, yo no soy un especialista en números y por lo tanto no pretendo hacer una discusión muy profunda, muy árida en términos de números. Lo que sí quiero es presentar unas dos o tres ideas a propósito del contexto en el que se desarrolla la crisis social en América Latina y en el Ecuador durante el final del siglo XX. Miren, estos datos son sacados de un texto de una investigadora argentina de apellido Calvalo. Y este dato me parece de una contundencia irrefutable. La pobreza en América Latina, si ustedes ven la evolución desde los años 60, va transformando, va creciendo, va decreciendo hasta los años 80. Son 3 décadas en las que en América Latina se instaura una manera de entender el futuro como posibilidad, ¿no? En esos años creíamos en América Latina que el desarrollo estaba a la vuelta de la esquina y que podíamos equipararnos con las potencias mundiales con relativa facilidad. En los años 80, este sueño, esta fe en la idea del progreso se rompe. Y vemos que de 1980 a 1986 hay un crecimiento de 10 puntos en el porcentaje de la pobreza en América Latina, en la región. Pero claro, esto se dispara ya en los años 90. Este es un primer dato que me parece que hay que tener en cuenta. Un segundo dato en contraste, ¿no? Entre los años 80 y los años 90 hay un crecimiento de casi el 80% de la pobreza y un crecimiento también muy significativo de la indigencia en América Latina. Estos datos también están sacados del artículo de Calvalo y están expresados en millones de personas. De lo que nos está hablando estos datos, al menos a mi entender, es de una transformación o de un deterioro terrible de las condiciones de vida en la región. Esto no es poca cosa, ¿no? Teniendo en cuenta los efectos sociales y los efectos en la lucha social que este contexto de crisis va a tener
para América Latina y para el Ecuador. Pensemos también que los años 90 son los años de la instauración del modelo neoliberal, ¿no? De las políticas de reducción del Estado, privatizaciones, bueno, toda esta cuestión que creo que podemos dar por sentadas, que todos lo sabemos. Ahora, ya asentando un poco la cuestión en el Ecuador, me gustaría que pensemos, me gustaría presentarles dos datos sobre que creo son muy significativos respecto de la crisis económica que vive el Ecuador en los años 90. En primer lugar, si ustedes miran el crecimiento, la transformación de la cotización del dólar a lo largo de la década de los 90, verán que esa cotización creció 30 veces en esos 10 años. 30 veces. Iniciamos la década con un dólar que se podía comprar a 821 sucres y pico, y terminamos la década en el 2000 con un dólar que se compraba a 25.000 sucres. Y con este valor, con este precio, se realizó la dolarización en el Ecuador. Estos datos han sido tomados de un texto de Alberto Acosta que se llama Breve Historia Económica del Ecuador. Es tremenda, ¿no?, la transformación de la economía ecuatoriana vista a la luz de esta cifra o de estos datos, del cambio del tipo de cotización, ¿no? Es tremendo. Pero uno también puede ver aquí cómo se va acentuando el proceso de destrucción de la economía ecuatoriana a lo largo de la década de los 90. Entre 1990 y 1996, el dólar creció 4 veces, que es una barbaridad, ¿no? Pero entre 1996 y el año 2000, creció 8 veces. En el periodo que va de finales del 98 a los primeros días del año 2000, el dólar pasó de 5.000 dólares, de 5.000 sucres por un dólar a 25.000 sucres un dólar. O sea, es una destrucción total. Esto significó la destrucción total de la economía ecuatoriana. Veamos otro dato que me parece también muy relevante. Ustedes ven aquí la tabla de inflación a lo largo de la década de los 80 y de los 90. Ven en color morado una serie de datos que me parecen relevantes. No quisiera detenerme mucho en eso, pero vemos, por ejemplo, que en el 89, los primeros meses del 89, el Ecuador vive una crisis tremenda en el índice de precios, ¿no? Es tremendo, o sea, tenemos momentos en los que estamos con 99% de inflación mensual. Tengan en cuenta que esto es de inflación mensual. Cuando se da el paso a la dolarización, que es en enero del 2000, el Ecuador no tenía los índices del 89. Es decir, ciertamente el país vivía un periodo de crisis económica terrible, pero a la luz de esta tabla, que nos muestra, digamos, cómo se ven afectados los precios de los productos, a la luz de esta tabla, digo, la crisis no era tan, tan profunda como lo era en el 89, ¿no? Esta crisis se radicaliza en febrero del 2000 y llega a un punto extremadamente alto en septiembre del 2000, ¿no? Llegamos a un 107% de inflación con dólares. Ese proceso inflacionario que empieza en febrero con un 90% de inflación y termina en diciembre con un 91% de inflación es un proceso que se conoció como la internacionalización de los precios en el Ecuador. La tesis que sostenían los economistas como Alberto Dajid, cercano a las medidas tomadas por el gobierno de Maguad, era que el Ecuador tenía precios muy bajos y que por lo tanto era necesario equiparar los precios del Ecuador a los estándares de la región, a los estándares internacionales.
Ahora, imaginémonos lo que significó este nivel inflacionario con dólares en una economía como la ecuatoriana. Pues no creo que hay mucho más que decir ahí, esto fue realmente terrible. Les ruego me acompañen en una breve mirada a la crisis social de finales de los años 90. Oscar, Esto, sí. qué pena. Me dicen que la presentación se quedó congelada. Ay, no me diga, ¿dónde nos quedamos, Edwin? El último recuadro que estabas anunciando no lo pueden ver. Ahí se ve. Ahí está en la presentación año 1998. No, doctor, solo se ve su imagen. Solo Ah, se se ve me la ve a mí cámara. encima. Perdón. Perdón. Y ahí ustedes pueden ver, no está en grande la presentación, pero quizá puedan verla ahí. Sí, ahí miramos, ahí ya cambió el cuadro y la Lo cámara siguió siento por. mucho, no sé qué pasa, pero lo voy a dejar así para que se pueda mirar, ¿sí? Correcto. ¿Se alcanzan a leer estos números? Estas letras, perdón. Sí, sí se Ya. mira. Sí, señor. Miren, yo voy a presentar ahora un breve, brevísimo recorrido histórico que va del año 98 al año 2000, que es, digamos, el periodo en el que se da la gran transformación económica que significó la dolarización en el Ecuador. Y me voy a centrar fundamentalmente en los aspectos económicos, en los aspectos sociales, de lucha social que estaba viviendo el Ecuador en ese tiempo. Bueno, es una crisis financiera en el 98, una crisis generalizada. Los bancos empezaron a quebrar sistemáticamente. Recuerden ustedes que habíamos tenido una experiencia dramática y terrible para la región en esos mismos años en Argentina, ¿no? El corralito y toda la experiencia de ese país, esa potencia económica que era Argentina, destruido por la política neoliberal, al menos tal como yo lo estoy leyendo, ¿no? Entonces había una presión social, había una conflictividad social tremenda en torno a la situación que estaba viviendo el Ecuador en ese momento y sobre todo la situación del aparato financiero del Ecuador. Déjenme ver si puedo ampliar un poco este cuadro para que sea más legible. En el 98, el gobierno de Yamil Maguad enfrentó un paro nacional muy importante, ¿no? Al que se plegaron los sindicatos, los estudiantes, bueno, las organizaciones que tradicionalmente estaban vinculadas a la lucha social en el Ecuador. Pero aquí ocurre un fenómeno peculiar que nos habla ya de otro momento en la lucha social de mi país. Y ese momento es la entrada en escena de un actor político que es el movimiento indígena del Ecuador. Este actor político, digamos, va a ir cobrando una importancia a lo largo de este periodo, hasta convertirse en el actor social más importante del Ecuador en ese momento. Aquí ya entramos, ¿no? En esta cuestión de la importancia del movimiento indígena. En el año 99, digamos, empiezan a aparecer también otros actores, por ejemplo, la Coordinadora de Movimientos Sociales, que no es un partido político, que no es un espacio, digamos, institucional de decisión política, sino que más bien tiene que ver con un espacio ciudadano, un nivel organizativo popular de donde se organiza la lucha social, ¿no? Y esto es significativo porque nos da otro elemento a propósito de la transformación de la lucha social en el Ecuador. En el 99, el gobierno de Yamil Maguad decretó el feriado bancario 5 días, ¿no? Y se congelaron los depósitos de los ecuatorianos. Esto fue, yo creo, uno de los golpes más terribles que ha vivido el Ecuador. Yo recuerdo, por ejemplo, jubilados que se suicidaban porque habían perdido el fruto de su trabajo de toda la vida, ¿no? Toda la vida. Fue un periodo negro para el Ecuador, un periodo realmente muy oscuro. Y claro, o sea, las entidades financieras empezaron a quebrar sistemáticamente, sus representantes, sus presidentes empezaron a irse del país
o bueno, como en el caso de Fernando Aspriazu, a ser encarcelado. Y las medidas que tomaba el gobierno ecuatoriano para intentar frenar esta debacle del sistema financiero no eran suficientes. Por ejemplo, se cambió el encaje bancario, se incrementó de un 16, la garantía de depósitos, de un 16 a un 19%, y no fue suficiente. Como ustedes ven, al final de la página, se lee cuántos bancos quebraron en esos días, en ese tiempo, ¿no? Filancor, Finagro, Azuay, Occidente, Progreso, Bancomex, Banco de Crédito, Banco Unión, Popular, Previsora, Pacífico. Es decir, el sistema financiero estaba en un momento realmente dramático. Luego veamos el año 2000, que es el momento decisivo, ¿no? El 9 de enero, Maguad decide, y el gobierno de Maguad decide el salto, el cambio, el abandono del Sucre y la adopción del dólar. Y a este proceso, a este hecho, se superpone o viene como efecto de este hecho un levantamiento popular impresionante. O sea, yo estuve yo vivía en esos años en el Ecuador y asistí en primera línea a este proceso de lucha y fue increíble, o sea, increíble la capacidad de movilización social que se vivió ese 21 de enero en el que cayó el gobierno de Maguad. Un elemento importante es que el actor central de ese movimiento, de ese levantamiento, no fueron los partidos políticos ni los grupos de izquierda. El actor central de ese levantamiento fue el movimiento indígena. Y ya empezaban a sonar otras sensibilidades políticas que provenían de otras realidades, como dice Bolívar Echeverría, distantes de ese pretencioso estado, del pretencioso escenario de la política. Estas otras realidades, yo podría citar, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, que estaba levantándose en esos años, que estaba cobrando fuerza en esos años, los colectivos pertenecientes a diversidades sexuales, otros grupos étnicos, las minorías afro, por ejemplo, empezaron a expresarse fuertemente de manera política en esos años. Lo cierto es que en el año 2000, la caída de Yamil Maguad puede ser entendida, esta es mi tesis, puede ser entendida como como el efecto de una aglutinación de sensibilidades distintas a las que estarían representadas en los partidos políticos. Y ahí, con la caída de Gutiérrez, con la caída de Maguad, empieza un proceso sumamente oscuro para el Ecuador. Bueno, oscuro en algunos aspectos y luminoso en otros. Efecto de esta coyuntura. Se da el proceso migratorio más intenso que ha vivido en el Ecuador, que ha vivido el Ecuador posiblemente en los últimos 300 años, ¿no? No tengo memoria, yo conozco bastante bien este tema y no tengo memoria de un proceso migratorio tan intenso como el que vivió el Ecuador en esos años. Si ustedes miran este cuadro que ha sido tomado del libro de Franklin Ramírez, La estampida migratoria, si ustedes miran, asociando la migración a los gobiernos, en la época de Borja, la migración estaba por debajo de los 20.000 desplazamientos anuales, ¿no? Y más o menos se mantiene, hay un pico alto que en el gobierno de Sixto Durán Ballén, pero nada más, vuelve a bajar con Bucaram, vuelve a bajar con Alarcón, empieza el ascenso y con Maguad es una cosa tremenda, o sea, crece hasta un nivel, o sea, 160 mil personas por año, ¿no? Esto está muy estudiado en la. Por lo, por la, por la sociología contemporánea. Este crecimiento es absolutamente significativo si se piensa a la luz de la crisis que vivía el Ecuador en esos años. Creo que hemos hecho una aproximación interesante. Bueno, no sé, he pretendido presentar unos datos a propósito de la situación que vivía el Ecuador a finales de los años 90.
Me dan un minutito, voy a prender la luz, ¿sí? La intención de presentar estos datos, mi intención al presentar estos datos, ha sido intentar tomar conciencia de la importancia que tuvo para el Ecuador, de lo decisivo o de lo decisiva que fue esta coyuntura histórica para el Ecuador. Me gustaría preguntarles si tal vez hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, antes de pasar un poco más allá. Doctor Oscar Llerena. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Jimmy Ruiz. Jimmy, qué gusto. Nuevamente con el placer inmenso de tener la oportunidad de compartir contigo. Les contaba a nuestros alumnos que tú eres un viejo conocido de la casa, que te tuvimos un semestre cuando estabas en tu estancia doctoral y que después hemos tenido la oportunidad de escucharte en distintas ocasiones como conferencista. Pues primero darte las gracias por las apreciaciones que nos estás haciendo. Tú nos estás hablando de que la pobreza en América Latina disminuyó en 3 décadas consecutivas, lo cual abrió un horizonte de esperanza, pero que posteriormente y con la implementación de a partir de los 70, de las decisiones de la implementación del modelo neoliberal, entonces se nota cómo aumenta dramáticamente la pobreza en América. Es decir, el nuevo modelo en índices de calidad de vida para el pueblo latinoamericano, la implementación del nuevo modelo neoliberal evidentemente fracasó en América. Pero a pesar de eso, y está estadísticamente probado según lo que nos cuentas, nuestros gobiernos han insistido reiterativamente en que es la única posibilidad de desarrollo para las naciones. Pero tú nos dices que ante ese fenómeno de inestabilidad económica y de empobrecimiento de América se han producido unos movimientos sociales que en Ecuador han estado protagonizados por el movimiento indígena. Tú nos acabas de decir que es en los años, en esa época convulsa en la que cayeron tantos presidentes en Ecuador, se convirtió en el actor social más importante. Y mientras lo decías, yo me puse a pensar, incluso para todos los estudiantes que nos están escuchando, ¿cuál es el actor social más importante de Colombia? Y ahí uno se da cuenta de las dinámicas políticas tan diferentes que tienen nuestros países, a pesar de estar tan cerca. Nosotros aquí en Pasto nos ponemos en 1 hora y media en el Ecuador. Y al pasar la frontera, Rumichaca, es como entrar a otro universo, porque allá los indígenas fueron capaces de decir no estamos conformes con lo que están haciendo con nosotros y salieron a protestar. Y por un tiempo nosotros acá en Colombia creímos que ese movimiento se había quedado como dormido, pero luego las protestas brutales que tuvieron en octubre. El año pasado, en octubre, ¿no? Y que nos demostraron que esa latencia social de protesta en Ecuador está muy viva. Yo te quería hacer una pregunta al respecto, porque lo que noté fue que Lenín Moreno era muchísimo más sólido que los anteriores presidentes que en el pasado cayeron antes de Correa, que Lenin mostró una fuerza que no le esperábamos, y que si eso se debe a la capacidad política que él ha tenido para gestionar ese conflicto, o a que no ha sido tan grave la coyuntura política en Ecuador para producir su caída, o si otra de las razones es que el movimiento social de protesta y de transformación del Ecuador ya no es tan fuerte como los que tú nos describías. Jimmy, qué gusto escucharte, amigo. Tú y tú, nuestras vidas van paralelas. Coincidimos, aunque no nos conocimos en esos años en España. Tengo en el deporte, en taekwondo también, acuérdate. Te escuché la voz y te reconocí inmediatamente, amigo, te mando un enorme abrazo y todo el cariño del mundo para ti, para tu familia y pues también para los compañeros y compañeras de allá. La pregunta que tú me haces es muy interesante porque me permite hacer un cierre de este conversatorio, o al menos de la parte que se refiere a mi exposición.
Pero no puedo solo guardar tu pregunta para que me ayude a cerrar la discusión al final, ¿no? Quiero responderte al menos de manera parcial a esta inquietud. Mira, yo creo que pocas veces, muy pocas veces en la vida uno tiene la posibilidad de ver plasmada en la realidad una frase de un libro, una tesis de un libro. Escribe Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, refiriéndose a las diferencias entre el gran Napoleón y el pequeño Luis Bonaparte, que es pues, una farsa. Escribe Marx que la historia se repite dos veces, ¿no? La primera como tragedia, la segunda como farsa. Yo creo que esto es particularmente aplicable a la situación del Ecuador actual. Yo pertenecía a ese enorme grupo de población que se fue del país, que se fue del Ecuador a comienzos de este siglo, porque no había futuro, o sea, no había futuro. Y efectos de ese, y bueno, mi periplo vital tiene que ver con esa salida del país, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy hablando cuando preparaba esta conversación, esta exposición, yo hacía un encaje bastante humano, bastante difícil, que me obligó a repensar mi propia vida, ¿no? A repensar cómo era el joven Óscar Llerena que vivía esos años de dolarización, de esfuerzos, de no tener para el bus, del hambre, no sé, cosas de estas, ¿no? Y lo hago notar porque quiero que quede claro que en estas posiciones que voy a expresar hay un sentimiento, hay un elemento muy personal, muy vital también, ¿no? Y que uno debe dejarlo claro porque sabe que eso es un sesgo, eso es un sesgo a la hora de hablar. Entonces te decía que esta frase de Marx me resulta particularmente adecuada para este tiempo, porque en la época de finales del siglo pasado, nosotros teníamos políticos perversos, diría yo, como Maguad, perversos, pero ciertamente de una talla intelectual, de una estatura política grande, ¿no? Una gran estatura política. Sin embargo, yo a Lenin Moreno le veo pequeñito, le veo pobre frente a ese nivel de los políticos de los 90. ¿Por qué se sostiene en el poder? Porque yo creo, y ahí te voy a dar dos líneas de análisis sobre esto, porque yo creo que Moreno se ha levantado sobre hombros de gigantes, pensando en la famosa frase de la física, en hombros de gigantes, y esos gigantes son básicamente los desarrollos institucionales que tuvo el Ecuador en la década que gobernó Rafael Correa, ¿no? Es sobre ese tejido institucional que, por cierto, el gobierno está destruyendo. Es sobre ese tejido institucional que se levanta la capacidad de ejercicio del poder que tiene el señor Moreno, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Conversaba hace unos días con un buen amigo y un enorme filósofo, que es Rafael Polo, aquí en el Ecuador, y Rafael decía una frase que yo le ofrecí que me iba a robar, pero que iba a decir de dónde la sacaba. Rafael Polo decía lo paradójico del tiempo que estamos viviendo es que el gobierno está en contra del Estado. Y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Un gobierno que se levanta sobre el Estado, pero que está ejerciendo un poder destructivo sobre esa institución social. Está acabando con el Estado. Y esa es la primera línea de interpretación. Por eso se sostiene Moreno. Una segunda línea es que yo creo que el movimiento indígena no tuvo nunca la intención de derrocar a Moreno, que su intención era frenar el golpe que venía, que fue un golpe devastador y que al final lo han terminado dando arteramente en este periodo de cuarentena, ¿no? Han cambiado, han quitado ya los subsidios del petróleo, de los derivados del petróleo, etcétera, ¿no?
Pero este proceso, como digo, este proceso no fue visto por el movimiento indígena, al menos yo lo entiendo así, como un intento de derrocar al gobierno. Porque la estabilidad que te da tener un gobierno, pase lo que pase, mantener un gobierno significa respetar la institucionalidad, y poner en juego la institucionalidad significa volver la memoria a esos años en los que un presidente duraba 18 meses en el Ecuador. Entonces esto es muy grave, ¿no? Yo creo que ahí hay una, un medir políticamente las cosas que hizo que el movimiento indígena no diera un paso más adelante y exigiera la destitución de Moreno. Y una última cuestión a propósito de esto. Tampoco era estratégicamente interesante la salida de Moreno, porque eso habría significado la posibilidad de que sean las élites de la burguesía guayaquileña quienes tomen el poder, representadas en el vicepresidente, ¿no? Que era más grave que tener a Moreno, o sea, eso es. No sé si les parece, puedo continuar un poco más y luego entraríamos al debate, ¿sí? Gracias, Oscar. Sigue, por favor. Espero no haber... yo te contaré un poco más adelante, usaré tu pregunta para cerrar mi exposición, pero espero haberte respondido de alguna manera, querido amigo. Ampliamente, ampliamente, Oscar. Gracias, amigo. Bueno, continúo. Miren, esta crisis institucional de la que he estado hablando exige que pensemos la situación en la que se queda un país después de un proceso tan tremendo, tan complejo, tan difícil, ¿no? Y lo primero que debemos decir, al menos el primer elemento que surge a mi análisis, es que lo primero que se destruye aquí es la idea de lo público. Y se destruye al menos en dos niveles. En primer lugar, como deslegitimación. O sea, eran los años en los que ir a atenderse en un hospital público era sinónimo de te vas a morir, cómo vas a ir a lo público. O sea, una reivindicación de lo privado, de los servicios privados. Pensar en lo público a escala estatal era una utopía. O sea, no había manera de sostener la idea de lo público en términos de servicios en esos años. Pero también, como digo, había un proceso de destrucción, de deslegitimación de la idea de lo público. Y por supuesto, todo lo que sonaba al Estado era mal visto. Lo bueno era los seguros privados, lo bueno era, estudiar en los colegios más caros. Mientras más caro, mejor. Se había destruido la premisa del Estado desarrollista, que era la inversión pública en servicios de calidad, salud, educación, etcétera, etcétera. Ahora, esta destrucción de lo público se traduce también en una destrucción de la institucionalidad pública y de la representación política. El Estado, que recuerden ustedes pensando en Weber, el Estado que se levanta sobre la premisa de la legitimidad de sus acciones, de su poder, ese Estado en los años 90 en el Ecuador carece de legitimidad. Carece totalmente, incluso en los niveles más extremos, incluso el aparato jurídico del Estado carece de legitimidad. Y por otro lado, la institucionalidad de la representación pública empieza a desaparecer. Los partidos políticos se destruyen o se transforman. Los partidos de la burguesía guayaquileña, estoy pensando, por ejemplo, en el Partido Social Cristiano, da un salto, ¿no? Cambia de ser propiamente un partido político con bases, con cuadros, con educación política, etcétera, etcétera. Pasa a ser un partido, un movimiento, digamos, de tipo populista, ¿no? En el peor sentido de la expresión, que se levanta sobre el marketing político y sobre este tipo de argucias que ha inventado la modernidad, ¿no? Y los partidos políticos desaparecen en el país, ¿no? La socialdemocracia desaparece. Y los partidos de izquierda se sostienen, pero muy minoritarios y sin capacidad de,
de plantar lucha verdadera en el sentido de intentos de dirigir o de controlar el Estado, ¿no? O de influir en la dirección del Estado. Los partidos de izquierda han desaparecido y en este momento en el Ecuador tienen muy poco que decir, ¿no? Esto significa también la destrucción de otros actores que no son políticos netamente, pero que tienen influencia política, como los sindicatos, ¿no? Los sindicatos prácticamente en este periodo se desmantelan, ¿no? Siguen teniendo poder, siguen teniendo recursos, pero su gravitación en el escenario político es minoritaria, ¿no? Y como contrapartida de esta destrucción de la representación política, y por supuesto de la democracia, ¿no? La democracia empieza a perder la eficacia simbólica que tiene en la configuración del futuro, aparecen otros actores políticos, otras alternativas que exceden el horizonte de la política y que provienen de otros espacios, ¿no? A esta muerte de la fe en el Estado y en la fe en el sujeto político de la transformación, le suceden el aparecimiento de nuevos actores sociales y nuevos actores políticos, entre los cuales voy a decir los más clásicos, que no son los únicos, ¿no? Las minorías étnicas empiezan a tener una gravitación central en las luchas políticas en la calle. Las organizaciones de mujeres empiezan a tener una fuerza tremenda. Los colectivos LGTBI empiezan a desplegar una lucha, ¿no? Y también, y esto es un dato muy importante, los migrantes empiezan a organizarse en redes transnacionales que tuvieron la influencia de poder influir en la vida social, por ejemplo, de España. Yo estuve muy cercano al movimiento migrante en España y también en el Ecuador. Y esto se ve plasmado en la Constitución del 2008, cuando se designan representantes políticos de la migración en el Ecuador. Entonces, lo que yo estoy identificando, lo que quiero que quede claro, es una transformación en los repertorios de acción colectiva que vive el Ecuador desde los años 90 hasta nuestros días. He dicho que existe una pérdida de fe en la religión del Estado, en la religión de la transformación social a partir del sujeto histórico, en la transformación social a partir de la democracia, en la idea de progreso. Todos estos relatos que constituyen elementos de la idea de lo político en la modernidad empiezan a desmoronarse. ¿Y qué ocurre como efecto de esto? Me voy a tomar un sorbito de café, disculpen. Como efecto de esto, ocurre el aparecimiento de nuevas formas de acción colectiva, de nuevas formas de lucha social que aparecen bajo una figura distinta. Ya no es el movimiento social, ya no es el partido político, ya no es el movimiento obrero, ya no son los sindicatos. Todas estas cuestiones que todavía gravitan en la escena política del Ecuador y del mundo, todos estos actores siguen ahí, pero ya no está en ellos la capacidad de transformación verdadera de la sociedad. Y por eso decía al comienzo que esta intervención tiene elementos bastante, va a tener, yo creo, elementos bastante problemáticos y sujetos para la discusión. Esta nueva forma de acción colectiva que se instaura en los años 90, pero que cobra fuerza en la caída de Lucio Gutiérrez, es una acción colectiva insurreccional, directa y episódica. No es una acción colectiva que pretende tomar el poder. No es una acción colectiva que aspira a dirigir el Estado. No, es una acción colectiva que se aglutina en torno a marcos de conciencia o de toma de conciencia que están relacionados con la impugnación, con la indignación, con la injusticia, con la percepción de la injusticia, y movilizan gente que inmediatamente que se ha movilizado, se ha desmovilizado.
son episódicos, no son momentos que pretenden fosilizarse en el Estado o fosilizarse en un partido o transformarse en un movimiento social. La gran capacidad de estos movimientos o de esta manera de entender la acción colectiva es su impugnación directa, episódica y momentánea. Miren, Ecuador en abril del 2005 vivió un proceso, el último presidente que votamos fue en el 2005, es el señor coronel, creo que es Lucio Gutiérrez, ¿no? Esto fue el 20 de abril del 2005. En este movimiento, en esta insurrección, ya no existen casi presencia de los partidos políticos. Está presente, sí, el movimiento indígena, pero los partidos políticos tienen poco que ver con esto. La movilización urbana, la movilización social, se rige entonces en estos años por otra lógica. Yo les recomiendo, para este periodo de abril del 2005, un trabajo de Franklin Ramírez que se llama La insurrección de abril no fue solo una fiesta. Es un trabajo soberbio, soberbio. Y a este periodo de inestabilidad, de insurrección, de levantamientos espontáneos o no espontáneos, pero no guiados por la lógica de los partidos y de las organizaciones sociales, a esta transformación de la acción colectiva le sucede una década bajo el gobierno del economista Correa, una década que se caracteriza por un intento de reinstitucionalización del Ecuador, un intento de reconstrucción de las estructuras institucionales, políticas, sociales, un retomar la idea de lo público, que en este momento está muriendo. Si ustedes leen, por ejemplo, si ustedes ven los spots publicitarios del gobierno del señor Moreno, se darán cuenta que hay un cambio tan tremendo en el discurso de la atención del Estado, ¿no? El gobierno de Moreno apela constantemente a la idea de la beneficencia, de la ayuda, de la solidaridad. Mientras que el discurso del gobierno de Rafael Correa era un discurso de los derechos. Este cambio en la semántica de la acción del Estado creo que es muy es significativa porque nos muestra dónde está la posición de ambos grupos, ¿no? Por un lado, la idea de que el Estado debe responsabilizarse, debe responsabilizarse de su influencia en la sociedad, y por otro lado, un gobierno que cree que hay que hacer caridad con los pobres, ¿no? Que esa es la vía. Miren, visto en esta perspectiva, quisiera ir concluyendo, visto en esta perspectiva, tenemos un momento complejo, ¿no? Yo les decía al inicio de esta exposición que yo viví en primera línea esos años 90 tan convulsos, ¿no? Y los viví cargado de miedo, de incertidumbre, de hambre, de sueño, de frío. Era un tiempo ominoso, ¿no? Terrible. El horizonte de la vida de uno era un horizonte muy dramático. Y he vivido también el periodo final del gobierno de Correa con bastante esperanza, ¿no? Para mí preparar esta exposición ha sido un ejercicio doloroso porque me ha obligado a mirar nuevamente ese horizonte oscuro, terrible, que fue mi juventud, ¿no? Y hago esta aseveración personal porque ciertamente lo que está viviendo el Ecuador es un regreso a los años 90. Es un regreso a una coyuntura de crisis terrible. Es un regreso a un gobierno que favorece sin ningún pudor a los empresarios y a los bancos. Es un gobierno que está cediendo todo a los organismos internacionales de control,
al Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Es un gobierno que nos ha dejado sin país. Es un gobierno, y vuelvo a citar al filósofo Rafael Polo, es un gobierno que está destruyendo el Estado ecuatoriano. Y eso me provoca un profundo dolor, una profunda tristeza y un profundo miedo, porque, bueno, antes yo estaba solo, ahora tengo 4 niñas a cargo, así que imagínense. Pero también es un momento que se abre al devenir, es una apertura. El filósofo francés Jean-Luc Nancy llamaría a este momento un partage, ¿no? Una apertura, una partición. Eso es lo que estamos viviendo. Un momento un momento en el que todo es posible. Y a propósito, y con esto quisiera cerrar mi intervención, si no hay otra postura de parte de los organizadores, y a propósito de la pregunta del profesor Jimmy, cuando sucedieron las manifestaciones, las protestas de octubre, yo soy profesor de la Universidad Central, de la Universidad Pública de aquí del Ecuador, de una de las universidades públicas del Ecuador, posiblemente de la más importante, con mis estudiantes yo hacía la siguiente discusión, ¿no? Les hacía la siguiente reflexión. Yo veía en estos jóvenes muy poca capacidad de introducir un factor decisivo a la hora de pensar el porvenir, ¿no? Les decía, vean, hombres, ustedes ni leen, ni siquiera trabajan los textos. ¿Cómo quieren transformar el mundo? ¿Cómo quieren enfrentarse al futuro, ¿no? Y esta reflexión tiene que ver con el hecho de que yo creo que es una generación que no estuvo preparada para el esfuerzo tan enorme que significaron las protestas de octubre. Yo, créanme, compañeras, compañeros, créanme, no he visto un nivel de represión tan salvaje en toda mi vida. O sea, ni en los años 90, ni en la época de Bucarán, no he visto un nivel tan terrible de violencia por parte del Estado. Y sin embargo, esos jóvenes, por los que, como se dice aquí en el Ecuador, yo no daba ni 2 reales, esos jóvenes estuvieron muy a la altura de las circunstancias. ¿Cómo unos jóvenes que no han enfrentado nunca una protesta social aprenden a confrontarse con el Estado? En términos prácticos, miren, ¿cómo esos jóvenes que jamás en su vida habían cogido una piedra aprendieron, por ejemplo, a confrontarse con la caballería? Eso es un aprendizaje histórico de los movimientos sociales, ¿no? Recuerden ustedes el texto de Sidney Tarrow, que habla de la implantación de la trinchera, ¿no? En la Comuna de París. La trinchera es un cambio histórico en la forma de acción colectiva. Y entonces yo digo, ¿cómo estos jóvenes que no están pues en el terreno del debate político, que no están movilizados, que no tienen escuela política, que no tienen escuela social, que prácticamente no han pisado la calle, cómo estos jóvenes han podido ponerse a la altura que la lucha social del Ecuador exigió en octubre? Yo creo, y esta es mi respuesta a esta incógnita, que estas capas urbanas del movimiento indígena, los jóvenes estudiantes, los médicos, etcétera, todos los grupos que coincidieron en las luchas de octubre, simplemente respondieron a un repertorio de actuación heredado, que no habían ejercitado, pero que conocían, que estaba guardado en la memoria social como un sustrato que nos ha permitido enfrentar esta coyuntura tan compleja. Yo quiero, y me gustaría terminar con esto, decir que un docente, un profesor o una profesora está obligado a tener fe en el futuro, fe en esas poblaciones, en esos jóvenes y en esas jóvenes que uno está formando, ¿no? Tener fe en ellos es tener fe en el futuro. A mí octubre me devolvió, me hizo recuperar la fe en mis
en mis estudiantes y en mi país. Y yo con esto cierro. Gracias. Hola. Hola. Sí, te estamos escuchando, Claudia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Oscar. De verdad que un placer haber escuchado sus palabras, esa bonita reflexión sobre estas realidades latinoamericanas, concretamente de nuestro país hermano del Ecuador. Y de verdad que también empezamos a hacer nuestras propias reflexiones y nos comparamos, llamémoslo así, y compartimos necesidades, ¿no? Mutuas. Bastante oportunos sus comentarios, muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, de nuestros queridos estudiantes, les damos las gracias por haber compartido esta reflexión y este espacio con nosotros. Y que no sea el último, sino que podamos seguirnos encontrando en otros espacios para que podamos reflexionar sobre lo propio. Muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo para ti. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Oscar, yo quisiera decir también para cerrar que primero agradecer tu intervención, que ha sido no solo brillante a nivel teórico, sino muy, digamos que provocadora a nivel emocional. Porque cuando tú nos decías esto de que tu vida estuvo transformada por una situación política que te llevó a vivir en España, uno piensa que hay muchos jóvenes ahora que se declaran apolíticos o que no les gusta la política. Pero es que finalmente, aunque a uno no le guste, las decisiones y las orientaciones del gobierno le van a terminar a uno afectando el propio destino. Entonces, si uno no se entera, no se vuelve protagonista también de esto, esta política se vuelve como una luz de tierra que a uno se lo lleva. Y qué bueno lo que tú nos dices de los jóvenes que enfrentaron las protestas de octubre, que se les despertó ese ancestro social que tenían por dentro y que al menos dejaron un precedente de que el movimiento de protesta en Ecuador está vivo. Entonces yo quiero decirte que te agradezco muchísimo esa intervención, que yo creo que ha inspirado mucho a los estudiantes como me ha inspirado a mí. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ustedes, amigos. Gracias, doctor Oscar, lo llevamos en el corazón, Dios lo bendiga, acá estamos muy pendientes de usted y muchísimas gracias por su tiempo, por esta hermosa conferencia. Claudia y compañeros, compañeras, yo les agradezco también, permítanme decir un par de cositas más, sé que estamos con el tiempo justo, pero me encantaría decir algo más. Les decía a propósito de las cuestiones vitales, ¿no? Me habla Jimmy, me habla Claudia, y me traen una memoria, me hacen recuperar una memoria muy, muy profunda de mi ser, ¿no? Yo pasé de los momentos más felices de mi vida en Pasto, y gracias a compañeros como Jimmy, a compañeras como Claudia, que me hicieron sentir Colombia como mi tierra, ¿no? Yo me recorrí Colombia en bus, o sea, es una maravilla, ¿no? Entonces, yo les agradezco por la oportunidad de permitirme hablarles, de permitirme decir estas cuestiones. Estoy abierto para cualquier cuestión. Si la organización necesita la bibliografía que he utilizado, pues me avisan, yo les envío la bibliografía. Y también, porque creo que hay algunas cosas que quedaron sueltas, les recomiendo unos dos artículos que he publicado recientemente en la revista, en Radio La Calle, que es uno de los medios alternativos aquí en el Ecuador. Son unos dos artículos que exploran justamente estos problemas, que creo que pueden ayudar a hacer más digerible la discusión que hemos tenido. También, por supuesto, si la organización quiere, yo les envío los artículos. Muchas gracias y un saludo con todas, con todos. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, un abrazo y buenas noches para todos nuestros estudiantes, un abrazo a todos, hasta luego. Gracias a todos los estudiantes, gracias Oscar, infinitas. Chao, Jim.